placer estar de vuelta en mi ciudad natal, en mi provincia. Todavía reconozco los trazos de la ciudad por la que yo caminaba, pero está muy cambiada. En cierto sentido está mucho mejor, está mucho más dinámica, más activa. La cantidad de gente en las calles, los negocios, la cantidad de bares, de cafés abiertos. Por otro lado, está muy maltratada la pobre ciudad. Lo que más me da pena es el Parque 9 de Julio. Cuando yo era joven era todo parque, 100% pertenecía al público, 100% abierto al público. Ahora está lleno de preservas privadas. Eso es un crimen. Eso es, ¿qué será un tesoro, un patrimonio de toda la provincia, de toda la ciudad? La arquitectura no solo tiene que ser sustentable, sino que tenemos que preservarlo de valor. Además, es mucho más sustentable preservar algo que construir algo nuevo. Tucumán tenía más verde, lo ha estado pavimentado. Ese es un crimen. En mi trabajo, la verdad es, yo he evitado una expresión muy personal. He evitado una firma, un sello, porque siento que esa no es una función responsable de un arquitecto que trabaja en varias partes del mundo. Siento que mi responsabilidad es tratar de entender el lugar, entender qué es lo que quiere la gente que le ha pedido construir, entender qué es lo que van a querer la gente que lo va a usar al edificio, responder al clima, a la cultura, a las tradiciones, a las tradiciones arquitectónicas del lugar. Yo siento que no me corresponde hacer un edificio que sea muy diferente. Aunque sea diferente, tiene que sentirse que tiene raíces en el lugar. Así que yo no busco una expresión propia, yo busco una interpretación de lo que es necesario en el lugar, qué es lo que va a contribuir más a esa sociedad. Y eso me ha permitido hacer trabajos en muchas partes del mundo que son muy bien recibidos, como que la gente los recibe como si fueran de ellos. Y eso es lo que yo quiero lograr, es que la gente sienta que esos edificios son de ellos, no míos. Un edificio es una suma de experiencias visuales, táctiles, de sonido que uno va adquiriendo, y todo eso junto hace lo que es un edificio. Bueno, estuve recientemente en Notre Dame, en París, y el sonido de Notre Dame es tan importante como las vistas de Notre Dame. Mil fotos no lo pueden reproducir. La gente que se mueve, que hay demasiada gente dentro de la iglesia hoy en día, pero igual, todo eso contribuye a hacerme sentir qué es lo que es una iglesia de ese tipo. Pero para eso hace falta que sea edificio, que no solo sea público, sino que tenga una cierta trascendencia, como una iglesia, como una casa de gobierno.